Ya estamos a martes. Ya hemos podido descansar después de ayer. La verdad que esta mañana me he levantado ya genial. Nada de dolor de brazos, ni de piernas, ni de nada después del fin de semana. ¿Qué contaros? Este viernes estrenan Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Los secretos de Dumbledore, que es la tercera, creo, de Animales Fantásticos, que es de la historia de Harry Potter. Que no soy muy fan de la saga, pero la he visto todas. Entonces, pues seguramente este viernes, que hace mucho que no vamos al cine, aprovecharé y nos iremos a un cine aquí en Barcelona a ver una película en el cine después de igual 2 años, porque creo que desde antes de la pandemia que no he vuelto a ir al cine. Y hacerlo aquí en Barcelona, no sé, nunca he ido a un cine aquí en Barcelona, que sería igual que todos los cines, pero bueno, el primer cine que voy aquí en Barcelona. Nada, si iremos a ver la película y listo, a ver qué nos parece. Nada más, nos vamos, bueno, eso, ya súper descansado y súper bien, súper a gusto. Vamos a prepararnos la bolsa y nos vamos al curro a ver a qué hora salimos. Y nada, a currar y un día más. Así que nada, vamos allá. Ya hemos vuelto del curro. Bueno, hoy nada interesante, el trabajo bien y eso. Lo que sí que estoy echando un vistazo, porque no sé si os lo había contado ya o no, pero pretendo irme en mayo o así. Sí, en mayo, bueno, no sé qué semana aún, pero bueno, en mayo tengo pensado irme a Italia, un viajecito, Roma y Florencia. Ya he estado en ambas, pero no sé, me apetece volver a ir. Así que, pues nada, estoy mirando un poco vuelos, hoteles y eso, a ver cómo saldría de precio todo y demás. Porque, no sé, voy a intentar pues pillar unos días de vacaciones y en mayo pues coger un vuelo e ir a disfrutar de esas dos ciudades que la verdad que me gustaron mucho. Sí que es verdad que le encontré más encanto a Florencia, pero también es cierto que cuando estuve en Roma fue todo como demasiado rápido de un lado para otro y quizás por eso no lo supe apreciar tanto. Tengo, o sea, en plan, pretendo ir también a Roma y ir un poquito con más calma para poder disfrutarlo todo un poquito más. También que fui así más de pequeño y ahora de más mayor, pues supongo que el viaje también será distinto. Nada, voy a prepararme la cena y descansaré. He visto que hoy debería haber otro capítulo de Rompenieves, pero creo que ha terminado ya la temporada. Así que nada, final de temporada el martes pasado. Y no sé si habrá más temporadas, tampoco es una serie, o sea, sí, la estaba viendo, pero tampoco es una serie me súper interese, no sé. Así que, pues nada, a terminar la temporada ya está. Miraré a ver qué más me veo por ahí, qué más hay. Y nada, y yo creo que me despediré ya por ahí, así que nos vemos mañana. Adiós.